Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV, miércoles 6 de mayo de 2015. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este su espacio creativo. Y hoy estamos con unas chicas jóvenes, guapas, bonitas, inteligentes, estudiosas, responsables y muy maduras de la técnica número 32. Digo, están un poquitito nada más nerviosas. Es que nos van a platicar del laboratorio de Ofimática. pero en este laboratorio ellas hacen una empresa, entonces obviamente ellas son gerentes. Así que pues no pueden andar ahí por la vida dando saltos y felices y alegres. Bueno, sí son felices y alegres, pero pues son serias también porque el trabajo lo implica. Así que vamos a ver a estas jóvenes ejecutivas. Pero empezamos a presentarnos, por favor. Decimos nuestro nombre. Mi nombre es Yuritze Torres García y soy de tercer grado. Mi nombre es Yeyetsin Armenta y soy de tercer grado. Ah, ya eres mi prima. ¿Y acá de este lado? Ah, bueno, mi nombre es Kelly Bautista y soy del segundo grado. ¿Y la maestra? Soy la profesora Mayra Etel Carballido Castillo. Y pues imparto la asignatura de ofimática. Chicas, ofimática, lo primero que nos viene a la mente es una oficina. ¿Qué ven en ofimática? ¿Labores de oficina, o qué más les enseñan? ¿Qué es? Ofimática antes era conocido como secretariado, que bueno, se enseñaba lo que era mecanografía y taquimecanografía. Ahora está un poco más enfocado a lo que es la organización de empresas y los documentos que se llevan, que se trabajan dentro de la misma. Asimismo, también en primero la maestra nos dio unas cuantas clases de mecanografía. Sí, fue algo pesado la mecanografía. Y bueno, aparte de todo esto, bueno, de que ya nos los dijo Kelly, que antes era taquimecanografía, ¿todavía le siguen enseñando la taquigrafía y todavía le siguen enseñando la mecanografía o ya no? Pues en primero veíamos la taquimecanografía. Bueno, no, era mecanografía y era escribir en las máquinas de escribir, pero era muy difícil porque teníamos que escribir sin ver y teníamos que ver del lado derecho. Entonces, al principio sí era un poco muy complicado porque no sabíamos, pero ya después como que con la práctica aprendimos y ya actualmente ya no llevamos en sí mecanografía, pero ya en la usamos computadoras para hacer algunos trabajos y es más rápido hacer un trabajo que una persona lo haría tal vez en 1 hora y nosotros ya lo hacemos en 15 minutos. El teclado ya lo dominan. Sí. Oigan, y la taquigrafía, todos esos símbolos extraños que mucha gente que no comprendemos, no le entendemos, ¿los ven todavía? ¿Ya Ya. no? A ver, presten el micrófono a la mesa. ¿Ya no? No, ya no. La taquigrafía se quedó obsoleta porque ahorita ya con el celular, antes era la grabadora, ¿no? Pero ahora con el celular, pues es muy fácil que la secretaria vaya con el jefe, entonces agarre y le dicte en el celular y solamente la secretaria ponga el celular para escucharlo y al mismo tiempo que lo va escuchando, lo va mecanografiando y listo. Entonces, Actualmente ya se hace eso, de sí, esa porque manera, los ellas dictados. tienen que escribir al mismo tiempo que uno está hablando. Wow, sí ha de ser difícil esto, chicas. Oigan, y entonces, bueno, ya son de cosas que ya quedaron obsoletas, que ya no están de moda, que ya. Pero a ver, ¿y cómo construyen una empresa? Porque esto es lo que decía yo al principio, que ustedes son jóvenes empresarias. A ver, cuéntenos de su empresa. Antes que nada, en primero la maestra nos da la parte teórica. Por decir un ejemplo, sería lo que es la diferencia entre técnica y tecnología. Bueno, que técnica es la manera o la forma en la que haces las cosas y la tecnología el objeto con el que haces dicha técnica.
Ya para pasar a segundo, ya nosotros ya habíamos observado las cualidades de cada uno de nuestros compañeros, ya para empezar investigaciones acerca de cada una de las gerencias y su ¿cómo se llama? Sus funciones de cada uno. Y ustedes tres son gerentes. Sí. ¿Cuántos gerentes hay en una fábrica? En total son 10 y el primero es el gerente general, el cual se encarga de supervisar el trabajo de los empleados dentro de la empresa. También el subgerente general, que en caso de que el primero no haya asistido al trabajo, se encargue de lo que hace el gerente. El gerente de finanzas se encarga de gestionar el dinero que gana la empresa. El gerente de almacén se encarga de gestionar el material que entra y sale de la empresa para fabricar el producto. También el gerente de marketing, que se encarga de innovar el producto de acuerdo a las necesidades del cliente. El gerente de recursos humanos supervisa también a los empleados que estén haciendo bien su trabajo y también motiva a los empleados a que hagan bien su trabajo, y si hay algún conflicto dentro de la empresa, él ayuda a resolverlo. También el gerente de compras, que es el que va a diferentes lugares y cotiza el material, compara los precios y al final decide qué es lo mejor para su producto. El gerente de publicidad, el cual se encarga de innovar, bueno, más bien hacer como ideas para que atraiga al cliente, para que lo compre. El gerente de ventas se encarga de vender el producto y está capacitado porque él sabe cómo se debe de tratar a un cliente, qué no debe hacer, cómo lo debe de saludar y todo eso. Wow, o sea, ya no son los encargados, ya no son los jefes de departamento, ahora son los gerentes. Híjoles. ¿Y qué creen, chicas? ¿Qué? Que tenemos gente que nos está viendo en el chat, está ahí del otro lado, bien atento a lo que estamos aquí platicando, y ya nos quieren saludar. Así que vamos a dar paso al chat, a ver qué nos dicen nuestros amigos, y por supuesto las preguntas que nos hacen. Por supuesto, también toda esta plática que tenemos aquí con ustedes. Adelante, Ale. Así es, Joey. Bueno, vamos a saludar a todos los que nos están viendo aquí en de GSTV. Estamos con Alex de la Técnica 32, Dulce de la Técnica 32. Hay otro que está registrado nada más con solamente Técnica 32. Saúl, igual de la Técnica 32. Y Jimena de la Técnica 32. Así que tienen muchos televidentes apoyándolas y viendo su programa. Exactamente. Aquí, como les decía, hay una persona que no está registrada con nombre, pero nos dice: saludos a la directora Leticia Juárez. Dulce de la Técnica 32 nos dice: saludos al grupo Tercero G. También nos dice Saúl: hola, muchos saludos. Jimena también les manda muchos saludos a Segundo J. Y Alex también les manda muchísimos saludos y que tengan un muy buen programa. Bueno, pues ahí están recibidos los saludos para todas estas chicas, para estas chicas encantadoras. Bueno, y regresando con lo de la empresa, ya nos dijeron los gerentes. Ahora platíquenos ustedes, empezando por acá, ¿qué tipo de gerente eres y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en cada empresa? También tú, tu tipo de gerente. ¿Y cuál es el mayor reto de cada uno? Porque no crean que nada más es llegar y decir: ay, ya, pónganme en mi escritorio y yo aquí en la silla, soy la gerente y nadie tenga todo controlado, porque no es así muchas veces. Yo creo que en general no es así. A ver, adelante. Yo soy gerente general y gerente de recursos humanos, y me encargo de supervisar a mis compañeros de que estén haciendo bien el trabajo. Y sí. ¿Y como gerente de recursos humanos qué haces? También lo superviso, pero a la vez, si hay algún problema que surge en la empresa, alguna pelea entre algún empleado, yo los ayudo para que terminen con ese problema y ya se lleven mejor. ¿Los mayores retos?
Pues es muy difícil estar en una empresa porque tienes que controlar a cada empleado y supervisar que sí lo esté haciendo bien y que no te esté como diciendo, sí, ya hice este trabajo, pero tienes que ver que sí lo esté haciendo bien. Este, bueno, proyecto platicábamos un poco, maestra, tras bambalinas, como se dice, que es un proyecto que va desde primero hasta tercer año. Así es. Ahorita voy a continuar con esta plática, nada más que quiero hacer un alto con la maestra, porque aquí hay algo que me viene a la cabeza. El grupo, todo el grupo de 50 alumnos aproximadamente, ¿es el que se constituye la empresa, es el que constituye el proyecto? ¿O cómo lo hace usted? Porque manejar gente es difícil. Sí, sí. ¿Lo quieres comentar tú, hija, o lo comento yo? Es que esa parte sí la tenían preparada. Pero bueno, solito se deciden quiénes van a ser los gerentes generales. Yo hago, pregunto, ¿quiénes quieren ser gerentes generales? Desde primero les vamos sembrando la idea, les voy sembrando la idea de que vamos a llegar a ser gerentes, de que no tenga nada más una visión de ser empleado. O sea, eso ya en México ya no debe de existir. No estamos acostumbrados a que siempre nos educan como obedece, sigue las indicaciones, entonces no. Yo trato de cambiarles la visión y ellos son los líderes, ellos son los que deben de decir lo que deben de hacer. De hecho, cuando yo al inicio les vendo mi taller, yo les digo que deben de tener ciertas cualidades para entrar al taller. No cualquiera puede entrar al taller, tienen que ser de cierta forma para lograr, porque sí es un trabajo fuerte, pero muy redituable al final, ¿no? Entonces ya cuando estamos finalizando primero, ellos dicen quiénes se postulan como gerentes generales. Y como comentaba mi niña, van observando del transcurso del primero, van observando quiénes tienen qué potencialidades, quiénes son buenos para hacer dibujos, quiénes son buenos para escribir, quiénes son buenos para tener una presentación verbal. Entonces van viendo sus características. Y entonces van diciendo, él es bueno para dibujar, entonces ahí lo agarro porque sé que me va a ayudar para publicidad. Él es bueno para la mecanografía, lo agarro porque en recursos humanos pues es el que tiene que elaborar toda la documentación, circulares, toda la documentación que se lleva en una empresa. Entonces se van dando cuenta y van escogiendo ellos a cada uno de sus gerentes. Hacen lo que es la solicitud de empleo, hacen las contrataciones y entonces conforman su propia empresa. Entonces, bueno, ¿un grupo es el que conforma los 50 o son dos equipos o va por equipos? No, hay grupos donde tengo 8 empresas, donde tengo 5 empresas y cada empresa hace su propio producto y lleva sus propias reglas porque ellos también elaboran sus propios reglamentos, hay amonestaciones, entonces, o sea, está muy, muy divertido porque su calificación es su sueldo, lo traducimos a sueldos. Entonces ellos inician con 10 mil pesos, que es el sueldo del gerente general, y ya conforme ellos vayan teniendo algunas amonestaciones, pues van bajando sus sueldos. Primero es una llamada verbal, después es una llamada de atención oral y después ya es un extrañamiento. Cuando les ponen el primer extrañamiento, baja su sueldo a 8 mil pesos, que estamos hablando que es una calificación de 8. Si otra vez vuelve a cometer otra incidencia, llamada verbal, la llamada de atención escrita, el segundo extrañamiento y van sobre 6 mil pesos. En el siguiente, ahí tienen dos opciones, o renuncian antes de que les pongan el tercer extrañamiento, o pues ya están los despiden de la empresa. Al despedirlos de la empresa, ya no pueden ingresar a otra empresa con calidad de gerente de gerentes. Pueden ingresar con calidad de pues, mantenimiento. ¿Qué es el sueldo ya más bajo? Sí, es de 4 mil a 6 mil pesos. Y tienen que ir escalando para poder lograr ser, ya no gerentes generales, pero sí auxiliares, que es un sueldo de 8. Entonces es una labor constante que tienen que estar haciendo ellos, claro, para no caer. Y por acá la gerente general, ¿qué tan difícil es manejar gente entonces? Porque es estar supervisando todo el tiempo el trabajo que hacen. ¿Y los que no te obedecen? Pues al principio como que sí, les digo, tienes que hacer esto porque va a afectar tu calificación y así, pero luego no me hacen caso y entonces ya van las llamadas de atención y no, en mi empresa no he despedido a alguien, pero sí se ponen a trabajar cuando sí les digo que tienen que.
por acá, ¿qué tipo de gerente eres y qué haces? ¿Y tu mayor reto? Yo soy gerente de publicidad y pues ahí lo que hago, a mí se me da mucho el pues diseñar los logotipos, el empaque, decorarlo y todo eso. Mi mayor reto ha sido pues el que me hagan caso, porque a veces pues dicen no, primero vamos a hacer esto y luego esto, pero pues nos vamos con lo más importante, ¿no? Lo que mayor tiene peso y ya después y pues es difícil porque a veces no te hacen caso, pero pues tienes como que hablar con ellos y porque entre todos nos apoyamos para que no nos bajemos y nuestra empresa sea una de las mejores en el grupo y así. ¿Por acá? Ah, bueno, yo tengo dos gerencias, la de marketing y la de recursos humanos. Bueno, a mí lo más difícil que se me ha hecho es ¿cómo decirlo? Llamar, bueno, conseguir que los demás entiendan el porqué de las llamadas de atención, el porqué ya casi están despedidos. O sea, es muy muy difícil y a veces muy desesperante que ya se lo repetiste 3 veces y sigue insistiendo, sigue haciendo lo que no debe de hacer. Eres muy exigente entonces. Un poquito. Muy bien. De lo que haces. A ver, que platícanos de lo que haces, qué haces. Sí. Bueno, nosotros también antes de lanzar el producto realizamos una investigación de mercado. En este caso la lleva a cabo el marketing. Bueno, nosotros hacemos una investigación de mercado. Bueno, en mi empresa realizamos una encuesta que se la dimos a cada salón, más o menos aproximadamente a 5 niños por salón. Y bueno, de ahí sacábamos los resultados de cuál era la necesidad que tenía el cliente, cómo la podíamos satisfacer, qué son las alternativas de solución, cuál era la mejor, porque dentro de todas esas había algunas que llevaban mucho tiempo, o que el material era muy caro, o muchas cosas así que realmente no le convenían a la empresa. Bueno, sí, es un trabajo maratónico a veces, pero ¿qué creen? Tenemos más comentarios del chat. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen allá en el chat, porque de seguro están muy interesados ya ven que se, como digo una cosa, digo la otra, siguiendo la plática. Ok, vamos al chat. Sí, yo, bueno, vamos a seguir, se ha conectado más gente para ver su programa. Y bueno, aquí Patty desde la Trinca 32 nos dice: saludos a mis compañeros de la Trinca 32, turno vespertino. También Pati nos dice: muy interesante el tema, interesante, y que también le gustaría ser gerente de una empresa. Dulce nos comenta que bueno, que muy buen programa y que sigan así, chicas. ¿Recomendarían ser gerentes de empresa? ¿Sí? Muy bien, maestra. Y para usted, el que les está guiando por estos pasos, ¿cuál es el mayor reto con los niños? Porque muchos han de decir, este es un taller que de hecho están empleando en la vida diaria, van a emplear en la vida diaria por poner algún negocio, por X causa. Pero para usted, ¿cuál es el mayor reto de trabajar con estos niños? ¿Cómo motivarlos? El mayor reto es hacer niños responsables, porque al poner en práctica todos los conocimientos, adquieren mucha responsabilidad, mucho compromiso. Tienen que trabajar no solo en equipo, sino de forma colaborativa, porque hay una gran diferencia entre trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Entonces ellos tienen que aprender a trabajar en forma colaborativa, de acuerdo a las potencialidades de cada uno. Yo creo que el ser gerente hace que su autoestima suba mucho, porque se dan cuenta de todas las potencialidades que tienen. Y los estamos enfrentando a la vida que existe afuera. O sea, no nada más en la escuelita llegas al salón a gusto, no. Entonces, enfrentarlos realmente a lo que van a vivir, que sí están expuestos a un despido, a una contratación, a un ascenso, y que si no se ponen las pilas y no trabajan como lo deben de ser, pues va de por medio su,
su trabajo, ¿no? Entonces, han llegado exalumnos y que le han dicho, maestra, mire lo que hice, por lo que aprendí con ustedes en la filmática. Sí, sí, de hecho tengo contacto con ellos en el Face, porque tenemos una página en el Face, y ahí me escriben y me dicen, maestra, gracias por sus conocimientos, gracias por haberme brindado la oportunidad, me ayudó mucho, y es muy gratificante escuchar a los exalumnos que se expresen de esa manera. Y la verdad es que el taller de filmática sí se distingue del resto de los talleres, porque desde la forma en que se visten, siempre bien uniformadas, bien peinaditos, entonces sí se distinguen, y es algo muy gratificante que estén así mis niños. Bueno, pues muchas felicidades. Chicas, antes de que el tiempo nos alcance, muéstrenos el producto de su empresa. A ver, y platíquenos cómo se les ocurrió, mejoras, cuánto tiempo tardaron en crearlo también. Pensando qué producto hacer. Entonces, primero era un análisis de alternativas para escoger un producto. Y por ejemplo, en mi empresa surgieron varios, como primero nos decidimos por moños, después pensábamos en libretas y también pensamos en diademas, pero los moños no funcionaron porque varios no sabíamos hacerlo y habíamos escogido los moños como finalidad de que en ofimática todas las niñas llevamos moño. Entonces, por alguna razón a varias se les olvidaban, entonces decidimos hacer moños por si alguien lo necesitaba, ahí estaban. Las libretas no, decimos que no porque pues ya varios pueden conseguir una libreta así en cualquier lado. Y las diademas al final no, porque pues ya casi nadie usa diademas, por ejemplo las de la escuela casi no, sino con el cabello suelto, pero al final nos decidimos por un perfume porque satisface la necesidad de que a varias niñas les gusta estar perfumadas todo el día, y lo hicimos así chiquito porque pensamos que tal vez lo querían llevar a la escuela o así, y no queremos que ocupe tanto espacio. Y también el diseño es algo llamativo de la botella, los colores y ya. ¿Perfume de qué es? Este, por ejemplo, es de durazno y también utilizamos un poco de alcohol, pero también nos fijamos en los materiales que utilizamos, porque no queremos que nuestro perfume sea únicamente alcohol como varios otros perfumes, también queremos que tenga la esencia de lo que estamos vendiendo. Y fíjense la transversalidad con otras materias, porque esto va de la mano con ciencias. En ciencias tuvieron que aprender a hacer esto, ¿no? De hecho, también trabajamos muy, muy de lleno con el taller de diseño gráfico, porque ellos nos apoyan en toda la cuestión de publicidad. Hacen contratos con los niños, entonces ellos les hacen las muestras de los empaques. Entonces trabajamos muy de la mano con ellos. Hacen sus contratos, donde ponen sus cláusulas, ponen todo ahí y les tienen que hacer prototipos de los envases o de los empaques, y ya ellas deciden si los compran o no los compran. Y ellos les hacen el de diseño gráfico, les hacen los logos, les hacen ciertas… les hacen los empaques. Nos enfocamos más a los empaques. Pero de todas maneras, digamos, les pagan también con calificación. No, ahí sí es el costo real de lo que ellos hayan gastado. El primer producto no, porque es un proyecto que también lo manejamos con el profesor. Pero los restantes, ellas dicen, bueno, si yo quiero 10 empaques, los 9 restantes sí los tendrían que ellas pagar. Pero ellas saben que el costo del empaque no debe ser mayor al 10% del producto total para que el producto lo puedan vender. Porque si no, va a ser más caro el empaque que el producto. Aunque el empaque, lo pueden comentar ellas, tiene que ser un empaque que se pueda reutilizar. Cuando el empaque lo pueden reutilizar, entonces el costo del empaque sí puede ser un poquito más alto. Por ejemplo, la bolsita que trae ahí ella, esa se puede reutilizar. Y esto fue, me imagino, en conjunto con el laboratorio de confección e industria. No, nada más con el laboratorio de diseño gráfico. No tenemos, ellas los hicieron. De hecho, hay una plática con los papás donde en segundo año
los papás les dan ideas de cómo lo deben de hacer. Algunos papás dicen situaciones que a lo mejor no son muy acertadas, pero muchas de los comentarios de los papás son muy acertados. Entonces tienen otra visión y hacemos un trabajo en conjunto con los padres de familia también. Bueno, lleva en conjunto a todos, entonces, sí. Involucra a todos. Sí. Sí, porque si hablamos de las gráficas, estamos metiendo a matemáticas. Y ellas elaboran sus propias gráficas y son gráficas creativas. Yo les digo, es que la materia no puede ser nada más donde agarres y plasmas la información. Tiene que ser dinámica la materia. Necesitamos gentes creativas, no gente que nada más pues se dedique a plasmar toda la información en un papel y ya no, no. Entre más creatividad tú tengas, más sales adelante. Porque para un problema hay miles de posibilidades. Y si tú nada más te quedas en una, pues no avanzamos. O sea, aquí la idea es poner a trabajar su imaginación, su cerebro, para que puedan salir. La mayoría de las exposiciones que realizamos son creativas. Pedimos el auditorio y lo hacemos como cine. Entonces imprimimos papelitos de billetes, se los damos a los compañeros, con eso van a entrar. Otras exposiciones eran de los... las cosas que no trascendieron y trascendieron de la tecnología. Entonces también nos subimos a un avión, según ponemos sillas y así. O sea, lo hacemos muy interactivo. Las gráficas las realizamos con tubos, con no solo dibujadas, sino las quisimos realizar con tubos, con agua, con gelatina, o sea, de distintas formas lo realizamos. Todas nuestras exposiciones lo hacemos como la televisión, los noticieros, las hemos hecho así, damos la información, que sea dinámico, hacemos que nuestros compañeros participen para que pues aprendan y realmente nosotros no nos aprendemos el tema, sino es como que lo entendemos nosotros y se lo damos a explicar, y más si es dinámico. Wow, chicas, no, pues muchas felicidades, esto va a estar bueno. Sí. Y por eso mismo también aquí en el chat siguen interesados en lo que están diciendo, así que vamos a escuchar más saludos, Ale. Son mis duendes tecnológicos, ustedes disculpen que siempre vienen aquí a interrumpir en el momento que menos lo espera uno, ahí aparecen los duendes. Listo, Joe. Los compañeros de la Tinga 32 les dicen que se sienten muy orgullosas de ellas. También nos dicen que les pasen la receta, que ellos también les gustaría aprender a poder hacer este producto que realizan ahí en la escuela Trinca 32. Y bueno, Dulce también les dice las nuevas emprendedoras de la Trinca 32. Wow, las nuevas emprendedoras de la Trinca 32. Está bonito ese nombre para hacer un equipo. Bueno, chicas, por desgracia, pues bueno, el tiempo se nos va, pues nos fue muy rápido, pero ¿qué creen? Que van a mandar saludos a quienes ustedes quieran. A su mamá, a su papá, al perrito, al primo, al amigo, a la tortuga, a la mascota, quienes ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar a mandar saludos? Empezamos por dónde, por ahí, por acá. A ver, saludos. Pues yo le mando saludo a toda mi familia, que a ver si me está viendo. Y a mis amigos, que los quiero mucho. Y un saludo a Faisos México, que es un grupo que me gusta mucho. Yo le mando saludos a mi mamá porque sé que me está viendo, y a Gustavo Evia y a todos mis amigos. Bueno, yo le mando un saludo a mi mami, a mi demás familia, a mis compañeros, en especial a mi compañera Villavi y Gaby, que me querían secuestrar. Testigo. Maestra. Bueno, pues yo le mando saludos a toda la comunidad 32, que pues gracias a ellos también estamos aquí. A mi familia, a mis hijas, a todos mis amigos. Muchas felicidades, chicas, y de verdad que es muy bonita esta materia, este laboratorio que llevan, porque les va a servir mucho para la vida real, para lo que hay que enfrentarse y para lo que hay que saber llevar a cabo. Sí. Muchas felicidades, de verdad. Yo también quiero mandar saludos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que siempre nos apoya en la realización de este y todos los proyectos de DGES Media. Y a todos mis compañeros que hacen posible estos programas, porque sin ellos pues no seríamos nada.
y en especial a la Escuela Técnica 32, que hoy estuvo presente con nosotros aquí en DGSTV. Muchas gracias, soy Joe Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día.